Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez nos toca farmear a Gongstrong o Gongensaka, como le quieran decir. Este, a diferencia de Yuya, por lo menos sí trae cartas más interesantes, por lo menos para el arquetipo, ya que sí tiene buenos monstruos que la gente podría querer. Estos dos güeyes aumentan ataque o defensa. Defensa es lo principal, porque ellos pueden atacar en modo de defensa. Vale. Desgraciadamente este güey tiene una carta, el Synchro, que puede atacar directamente. Entonces eso nos complica muchísimo las cosas. De hecho, el deck a mucha gente le gusta, el deck de las chicas magas, no se puede usar por eso mismo. Te ignora a tus chicas, ataque directo y listo, te va a ganar. Entonces, uno de los mejores decks, de hecho creo que va a ser el mejor deck que tengamos, es el deck de Yubel. Lo bueno es que como nada más son monstruos sus cartas, no destruyen cartas de magia y trampa, pues bueno, podemos usar cualquier versión, la que ustedes quieran. A mí me gusta más la versión de Planetary Pathfinder junto con la isla porque se acelera mucho. Y ya con eso tenemos 9 cartas destructivas de monstruos y 9 cartas de Yubeles. Ya como me llamo Yubel, si sale algún Yubel alto, no hay problema, lo puedes cambiar por el primer Yubel. Y así con alguna de las cartas destructivas destruimos a este primer Yubel para sacar a nuestro segundo Yubel. Por cierto, Gong tiene varias cartas Karakuris que lo obligan a estar atacando a tu monstruo. Por lo tanto, el efecto de tu terror encarnado se activaría y le haría daño pudiéndolo matar. Entonces, les recomiendo muchísimo poner al terror encarnado en modo de defensa. En la repetición van a ver que hago un ejemplo para que vean de que efectivamente ataca al Waze, aunque él reciba daño. Y ya con defensa, ya no importa qué tanto te ataque. Ya es imposible que se mate. Y bueno, Yubel Terror Encarnado sigue activando su efecto destructivo de destruir todos los monstruos. Así que sí, cuando activen el efecto de este wey, pónganlo en modo de defensa al que salga. Y bueno, último turno, ya saben, convocamos al dragón de montaje, descartando los yubeles más grandes. Se lo damos con el espía de Xien. Y luego cambiamos nuestra isla por otra isla. Tienen que conservar una isla para que tu terror encarnado se destruya y así puedas revivir a tu peor pesadilla que descartaste con el dragón de montaje. Y listo, atacamos con la peor pesadilla del dragón de montaje y GG's por más de 10.000. Como dije, pueden usar cualquier versión, pueden usar Neftis, si es que compraron la estructura, si es que no tienen las cartas estas, o también si tienen cartas como Sangan, Bruja de la Selva Negra, les sirve muy bien para poder sacar lo que necesiten, para poder sacar al Yubel o el Yaksha para poder destruir. Y también así aceleran su deck de otra manera. Vale, nos vamos a el segundo deck. Un deck que dependerán mucho de una carta. Es el deck de... lo mismo que la otra vez. El deck de los Claudianos. Simplemente monstruos que no pueden ser destruidos por nada. Y cartas para no recibir daño como el Santuario en el Cielo. Cartas para sacar el Santuario en el Cielo como Seradias. Pero, como dijimos, el gran problema es que puede atacar directamente y con estas dos no es suficiente. Así que sí o sí necesitamos la barrera espiritual. Sí o sí necesitamos sacarlo y rezar porque no convoque a su Synchro que pueda atacar directamente. Lo bueno es que aquí tenemos muchos puntos de vida, entonces es muy difícil que él nos gane aun cuando él saque rápido su Synchro. De todas maneras vamos a poder sacar esta carta. Pero lo más probable es que no podamos hacerle más de 10.000. Porque ya nos hizo un poco de daño. Entonces también por eso dije, bueno, no nada más las tres cartas, sino tenemos que poner otra carta que pueda sacar la carta de trampa que queramos. Tenemos de opción un gato de mal agüero, la cual da Ishizu por subir de nivel. Así aseguramos la trampa. Entonces si alguien quiere incluir esta carta para tener por lo menos 4 o 5 copias de la carta de trampa, perfecto. Lo puedo hacer, lo único es que ahí sí ya tendrán que usar sí o sí Sonrisa de Hada para poder tener más puntos de vida. Ya no podrán usar otro personaje, ya que tendrán que poner más cartas para aumentar tus puntos de vida, como Deseo Solemne y cosas así. Así que sí, se vuelve un poco más difícil, por eso es que no lo recomiendo tanto como Yubel. Pero bueno, si logramos sacar la carta, no hay problema. Vale, y de ahí en fuera, el otro problema es que el güey siempre pone todos sus monstruos en modo de defensa. Eso quiere decir que en nuestro último turno sacrificaremos los tres monstruos que tengamos en el campo para invocar al dragón al lado de Ra. Pero él no va a poder hacer daño si todos están en modo defensa, así que ponemos una carta que haga daño de penetración. Hay muchísimas cartas que hacen esto, esta simplemente la puse porque es más fácil de obtener. Es de una estructura, Hero Rising, y así se pueden conseguir al Blazeman si es que no lo tienen.
Pero también pueden poner cartas que cambien de posición. Nada más tengan cuidado con quién cambian de posición, porque hay ciertos monstruos que cuando son atacados se ponen en modo de defensa. Y también otra cosa es que cuando seleccionan a sus monstruos, a veces tiene el flautista en el cementerio, entonces te niega los efectos de selección. Así que por eso y muchas cosas, creo que es mejor poner una carta de equipo que pueda permitirte hacer daño de penetración. Es más sencillo. Y bueno, como no hay muchas opciones de decks, pues les voy a mostrar un duelo con este deck. Como dije, es el más difícil. Les recomiendo mucho más si tienen Yubel. Simplemente usen eso y ya. Pero sí, esta depende mucho de la carta de trampa. Y bueno, igual y también podamos impedir que haga su sincro, pero la verdad es que incluso podría hacerlo en el primer turno. Bueno, ya sacamos la carta de trampa, por suerte. Entonces ya estamos del otro lado, ya ganamos, simplemente. Pero sí, recuerden que el cítrico también te permite destruir monstruos. Entonces podrías destruir antes de que logre invocar al otro sincro. Digo antes porque ese sincro, si es destruido por efecto, se puede revivir. Por sí solo se revive, entonces es un gran problema. Vale, por suerte ya tenemos todo. Ya no hay por qué preocuparnos. Ya esto GG en el momento que sacamos la trampa. Vale. Bueno, lo único otro es que se acelere mucho y que tú no saques a Ra. O bueno, Ra y más la carta de mágica para poder hacer daño en penetración. Es las únicas formas de que no puedas hacer tu farmeo. Pero aún así, si él se acelera mucho, tú vas a ganar. Así que vale. 4000 de defensa. Holy moly, guacamole. Vamos a destruírselo. Bueno, creo que este güey lo protege. Vaca San Antonio. Vale. Y ahorita no va a sacar su sincro, pero bueno. Es otra cosa, si en los primeros turnos de hecho no te lo saca, pues básicamente ya no te lo va a sacar. Entonces simplemente no destruyas nada de él para que no pueda sacar el sincro. Y así ya puedes conseguir tiempo. Eso también. Vale, sincro. Ahí está. Este es el güey que nos preocupa. Como dije, ya no va a hacer nada, ya no ataca directamente porque sabe que no puede hacer absolutamente nada. No importa quién haya sacado. Vale, ahora sí nos queda sacar a nuestro querido Ra. Y aparte la carta para poder hacer daño en penetración y listo. Ya por puntos de vida ya no nos preocupamos. Perfecto, tenemos aceleración. Aceleramos. Vamos a empezar a invocar otros monstruos simplemente por sus brillos. Activar las cartas también por los brillos. Y esperamos. Último turno. Mira, ya puede atacar directamente, pero no lo hizo porque sabe que no puede hacer nada. Ra. Estamos cerrando ahora sí. Qué bueno que sacamos primero los heraldias. Y listo, esto ya fue GG. Esta vez no voy a poner esta, normalmente siempre los pongo, pero como necesitamos activar carta mágica, pues no. Ah, es cierto, nada más para ejemplificarles lo que pasa, voy a tratar de destruir a este güey, nada más para que vean que sí se revive. Primero destruir, según yo, es esta la que protege. Y luego ponemos este güey en modo de defensa. Ponemos este. Y destronamos. Ahí está. Y standby face. El güey revive. Entonces, por eso es que no es tan sencillo. Por eso es que sí o sí necesitamos la trampa. Vale, ya tenemos todo. De hecho, incluso ya podría terminar el duelo ahorita. Pero pues vamos a esperar hasta el último turno.
Igual, si él se cava primero su deck y ya tienen tanto Ra como esta cosa, pues pueden atacarlo. Aunque no tengan todo su ataque. Empieza a acelerar el güey. Voy a esperarme nada más un turno más, simplemente para que vean lo que pasa con estos güeyes que se cambian de modos. Tiramos esta carta. Ahí está. Es la razón por la que sacamos H con el corazón ardiente. Vale, voy a activar también esta de una vez. Vamos por Ra. Perfecto. Corazón ardiente. Vamos. Pone modo de defensa, pero da igual. Hacemos daño de penetración. Listo. Entonces sí. La recomendación es esa. Hacer daño de penetración más la carta de trampa. Si es que no tienen a Jubel, pueden usar este deck. Pero se arriesgan a sí o sí depender de la trampa. Vale. Y eso era todo por este videito. Muchísimas gracias por haberlo visto. Recuerden dejarle like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal si no han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. We'll be right back.